Hola, mi nombre es Jair Dabroy de Guatemala. Actualmente estoy realizando un estudio para Claxo sobre el momento fundacional del Estado contemporáneo en el país, en el marco del proceso de transición a la democracia en América Latina durante las últimas 3 décadas. Dentro de las características que puedo concluir en el estudio es el hecho de contar con 5 tipos diferentes de Estado a lo largo del proceso evolutivo que este ha tenido en Guatemala, partiendo de lo que denomino un falso Estado-nación, que es surgido por medio de un proceso vinculado a una independencia, pero que está más enfocada en el tema de los grupos económicos en Centroamérica que por la necesidad de un espacio vital que responda a las características socioculturales y políticas de la región. También ahondo un poco en el proceso de dictaduras que tiene Guatemala en específico, tratando de hacer las consideraciones necesarias para entender cómo se desarrolla el proceso de transición, dando paso a una constitución de carácter demócrata cristiano que genera fuertes influencias para lo que será la evolución democrática del Estado y que sentará las bases para el proceso de paz en Guatemala.